La previsión de lluvia finalmente ha hecho que la hora de salida de la cabalgata de la ilusión de Chiclana se adelante para evitar el agua que pueda caer en las horas siguientes y que además supondrá que la comitiva se recoja antes, es decir, sobre las 6:30 de la tarde. Así lo ha anunciado hoy el Ayuntamiento de Chiclana tras comprobar las variaciones que el tiempo venía mostrando en las últimas horas y que, contrastando la información que tenían con otras localidades de la bahía, ha hecho obligada esta modificación. Esto supondrá que la cabalgata saldrá una hora antes, es decir, a las 4 de la tarde de la caseta municipal. A partir de ahí su recorrido continuará por las calles Tajo, Guadiana, Antonio Pizano, Calderón de la Barca, Ortega y Gasset, Sor Ángela de la Cruz, Hoyo Membrillo, San Cayetano, Calle Ancha y Plaza Andalucía. Desde allí cruzarán el puente Nuestra Señora de los Remedios y ya, en la zona del lugar, seguirá el recorrido por la Alameda del Río, Calle La Plaza, Mendaro, Plaza del Retortillo, Jesús Nazareno, Calle Larga, San José y Plaza Mayor. Una vez allí, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, procederán a la adoración al Niño Jesús en la iglesia de San Juan Bautista. Acto seguido, Melchor, Gaspar y Baltasar se presentarán a todos los asistentes desde la tribuna oficial, colocada en esta Plaza Mayor. Serán un total de 10 carrozas las que compongan esta cabalgata de la ilusión. Las tres de los Reyes Magos, la de la Estrella de Oriente, la del Cartero Real, otras de diversas temáticas como serán Bayana, Pijama, Ladybug y Mascotas, entre otras. Desde el Ayuntamiento de Chiclana también han asegurado que adelantar una hora la salida es la mejor opción para que los Reyes Magos salgan a repartir caramelos por las calles de la ciudad. Asegura que se han tenido en cuenta los intereses de la mayoría de las familias, así como la tradición y el dispositivo de seguridad y tráficos previstos.